Actualmente estamos en ese proceso de hacer un saneamiento de títulos de las tierras. Meses anteriores tuvimos reuniones con el subsecretario, señor Ortega, la coordinadora provincial de asuntos indígenas, autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y autoridades del Consejo de Participación Indígena, en la cual nosotros sacamos provecho y pedimos, exigimos a tanto a autoridades nacionales como provinciales de que se haga cumplimiento de una vez por todas en la provincia de Catamarca una de las leyes que nos ampara en el área territorial, la ley 26.160. La gente que por ahí no tiene conocimiento, ¿dónde está ubicada la tribu? ¿Dónde está ubicada la región de donde ustedes viven? Y otras necesidades también que tiene esta tribu es justamente algunos servicios, el tema de la escuela, un montón de cuestiones que también faltan resolver, ¿no? Sí, la comunidad se llama la comunidad de los Mortritos de las Cuevas. Somos descendientes de los Diaguitas Calchaquí. Se encuentra de acá a 550 kilómetros distanciados de acá de la ciudad capital, hacia el noroeste de la provincia, en el departamento Belén, al norte del departamento Belén, el distrito Villavil. Una comunidad que nos organizamos allá por el año 2000 y nos autoidentificamos como comunidad autóctona, preexistente, en la cual el gobierno provincial nos reconoció bajo una ley provincial y tenemos la personalidad jurídica nacional. Con respecto a necesidades que hay allá, actualmente, a partir de que nos autoidentificamos, nosotros conseguimos varias cosas para tener una mejor calidad de vida dentro de la comunidad. Pero todavía nos falta bastante. Actualmente tenemos 15 familias que no tenemos un servicio de energía apta y una energía y un sistema de iluminación. Nos está faltando esas necesidades básicas. Nosotros consideramos necesidades básicas que tiene cualquier ser humano de nuestro país, de nuestro Catamarca, tener eso lo indispensable y sobre todo, bueno, tener buena salud, una buena alimentación, fuente de trabajo, todo eso, ¿no? Bueno, está también. Y un pedido especial que la otra vez le hacía a su canal también, y hoy repito nuevamente, desde que nosotros estábamos, hay dos escuelas dentro de la comunidad, y desde el 2004, una de las escuelas no tiene los servicios sanitarios competentes, estamos con baños químicos desde el 2004. Desde el 2004 a la fecha vengo luchando y no consigo, así que por este medio, nuevamente a las autoridades que le corresponden, de que una vez por todas trabajemos sobre ese aspecto.